Y en el otro carril se encuentra Michelle y Rafe, los ganadores de la primera de las competencias. Si logran llevarse una victoria en esta segunda, automáticamente se quitan la camiseta de nominación y los que quedan expuestos serían la profe y Julio. Pero si se da el caso contrario, iríamos entonces a un desempate porque habría una victoria para cada una de las parejas. Con esto dicho, esta rueda imposible, segunda competencia hoy viernes de eliminación, inicia en 3, 2, 1. Calle 7. Voy a iniciar rápidamente la competencia en este momento, la segunda. Recordemos que la primera fue ganada por Michelle y por Rey. Así que tienen que meterle velocidad en este momento los competidores. Vemos que ya Bustelo y también La Ticha están por llegar a la posición, pero adelantó en este preciso instante Rey y también Michelle. Están teniendo la delantera en este preciso instante. Tienen que meterle velocidad. La Teacher tratando de estar muy concentrada. Vemos a Rafe entonces esperando a Michelle. Esto está cerrado, ¿eh? Me parece que Rafe y Michelle tienen la delantera, pero ahora Julio y también la profe comienzan a recortar. Esto se trata de velocidad, de fuerza a la hora de establecer el circuito. Vemos que ya continúan entonces y esto sigue estando muy cerrado. Ahora el equipo rojo está tomando la delantera en este preciso instante. Aquí vemos que la profe le mete mucha fuerza de pierna, ¿eh? Va ahí tratando de hacer lo propio. Casi se cae la profe, cuidado. Mientras vemos cómo Julio trata de centrar su rueda así para poder seguir adelante. Ahí le pide la ayuda a la profe, a Julio, para dar el inicio del recorrido. El equipo de Michelle y de Rey se están quedando atrás, señoras y señores. Esto puede ser fundamental para la prueba, Marco. Exactamente, Ramiro. Prueba importante, prueba que define si Rafe y Michelle logran salir adelante con la victoria, pero al parecer Julio y la profe están cumpliendo la misión con esta rueda imposible. Una campanada más para ellos. Llevan 3 en este momento, 1 minuto y medio de competencia. Michelle tratando de remontar. Rafe tiene una tarea bastante complicada. Tiene que meterle presión, tiene que meterle velocidad, poder para poder recortar la distancia, que me parece que cada vez está siendo más amplia por parte de la profe y Julio, que ya tienen el siguiente pañuelo y también se disponen a regresar para dar la siguiente de las campanadas, mientras que la pareja de Michelle y Rafe hacen lo mismo, pero la distancia sigue estando a favor de los competidores del equipo rojo, la otra pareja conformada por un competidor amarillo y una escarlata. Marco, me parece importante dar fe de algo que está sucediendo en la competencia. Se cae Michelle, ¿eh? Y epa, cuidado. Esto puede ser fundamental. La prueba continúa porque ahora el señor Ronnie la detuvo justamente en este momento. Michelle cayó al momento de vacar de la estructura metálica y esto puede ser fundamental en este preciso instante porque se golpea fuertemente. Y obviamente no solamente está su posición en juego, sino también la de Rafe. Recordemos que ellos ganaron la primera prueba, entonces se lastima muy fuerte en un costado, me parece, Michelle. La vemos ahí bastante adolorida, entonces, en este momento tomándose su lado posterior de la cadera. Me da la impresión, no sé en qué momento fue el golpe o cómo se dio. Quizás tengamos la oportunidad de ver lo que es la repetición. Vamos a ver, aquí está justamente cuando se da el golpe. Vamos a ver cómo se da. Ahí están llegando a la posición para así tocar la campana entonces. Y en el momento donde Michelle va a tratar de seguir, ahí su cuerpo cae sobre obviamente uno de los hierros que forman parte de esta estructura llamada el pentágono. Aquí vamos a ver justamente cuando ella pierde el equilibrio, por así decirlo, se va contra una de las estructuras y se da fuertemente. Ahí se puede ver, estaba en un grado de inclinación, el lugar donde ella se encontraba parada, y cuando su cuerpo pierde el balance, se estrella fuertemente contra la estructura metálica. Un golpe que representa mucho dolor para Michelle. Ahí la vemos prácticamente adolorida. Está siendo llevada a la ambulancia entonces para ver exactamente lo que pasará con su estado clínico y de salud. Me parece que un fuerte golpe en este momento. Van a tratar de ponerle el spray para evitarle el dolor, que funciona como tratamiento de emergencias para así evitar cualquier tipo de padecimiento de la persona que se le coloca. Bueno, vamos a ver a Rafe, que estaba por ahí muy cerca, Marco, de lo acontecido y pasado, cómo se dieron las cosas, porque él estaba justamente atrás,
de la joven cuando cayó Michelle, así que él debe saber exactamente cómo pasó el asunto. Adelante, Marco. Exactamente, porque una competencia de pareja requiere mucha comunicación y trabajo en equipo. Rafe, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió con Michelle? Bueno, ya no habíamos llegado a la línea, intentó salir. Mi deber era seguir empujando porque no teníamos la marca establecida. Intentó salir antes de tiempo y cuando intentó salir, yo moví la jaula y sufrió un golpe en el costado, a nivel de aquí de la cadera. Bueno, y aquí está la explicación por parte de Rafe, un golpe obviamente accidental. Y esta es la posición exacta en donde vamos a reanudar, la que pueden ver en sus pantallas y la que están colocando el equipo de jueces para poder continuar con esta segunda prueba en parejas hoy viernes de eliminación. El equipo de seguridad y jueces tratando de asegurar que todo quede exactamente de la misma manera. Vamos a ver acá. Y ahí están. Exactamente igual. Una vuelta parece más atrás la roja, nos indica por acá el equipo de producción. Se nota la raya gris que está... Ahora sí. Ahí está, totalmente colocado tal cual como cuando se detuvo la competencia. El equipo de seguridad y jueces ya está en posición. Ambas parejas también lo están. Julio y Lisette, Rafe y Michelle. Y esto se reanuda en 3, 2, 1, calle 7. Bueno, sigue andando la competencia en este momento, Marco, justamente donde quedamos. Y el comentario que iba a decir justamente antes de que se diera el golpe de Michelle es fundamental. Porque no solamente se trata del competidor que empuja, sino que el que se encuentra adentro del pentágono. Ese le pone fuerza también y le hace más fácil el trabajo a aquel que se encuentra empujando. Entonces, obviamente, la competidora que más ayude a su compañero ejerciendo la fuerza necesaria en cada uno de los cuadrantes que tiene el pentágono también ayudará a la victoria. Vemos que ya Michelle se recupera entonces y le trata de meter velocidad en este preciso instante. Damas y caballeros, una prueba bastante complicada y difícil en este preciso momento. Sigue cuando estamos ya en el último minuto de la competencia, Marco. El último minuto de la competencia, hay un empate a 5, pero en este momento la profe sale para dar la sexta campanada para la pareja conformada por ella y Julio, que arrancan nuevamente a dar una vuelta más, a buscar otro pañuelo. Mientras tanto, los que tienen la presión sobre sus hombros son Rafe y Michelle, que a pesar de que ganaron la primera competencia, si llegan a perder esta, forzaríamos entonces a un dramático desempate para conocer cuáles son las parejas que se salvan y cuáles son las que quedan aún nominadas, esperando la decisión de ustedes en casa. Julio y la profe. Y la profe va llevando sola la estructura en esta vuelta, en esta pasada, aprovechando Julio entonces para descansar un poco, pero por allá se le escapa un poco la rueda imposible. Quedan aproximadamente 20 segundos de competencia. Y viene regresando ya Rafe junto a Michelle, pero tienen problemas allá en la salida. Me parece que la ventaja es bastante amplia y contundente para la profe Julio. Y esto termina en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y la pareja ganadora es la de Julio y Lisette.